Olé, en el video que están pasando cada 10 minutos en el coleo, no miro la primera dama ahí, qué pajaría que no acaban la primera dama. Venga, maricón, ¿fue con la pertenencia a su madre o con quién me está confundiendo? Debe ser maricón, respete para que lo respeten, conmigo no huevoníe. ¿Con la pertenencia a su madre o a quién? Venga, amigo, Kila, no mariqué conmigo, hijo de puta. Respete para que lo respeten. Usted nunca me ha prestado plata. Debe ser baboso, debe ser bocón. Conmigo no huevoníe. ¿Listo? Y para estar aquí, mensaje para allá, mensaje para acá. Mañana hablamos. No me preocupes, mijo. Pero ¿cómo así que yo no le he prestado plata, Ferney? Ahora nos acuerda. ¿Cómo así que baboso? Si quiere le recuerdo, allá una vez en las mangas Los Pavitos, allá en Unchí, allá, bueno, no recuerdo. Allá abajo en de Javier Pavito, acuerda la vez que Mico pues, ha cogido cupo, acuerda que andaba pues, sin ni un peso. No le presté 250 mil pesos. Que por favor, que hágame el favor, Quilita, que mire que usted es buena gente. Allá le presté 250 mil pesos. Pues obviamente me los pagó, pero sí le he prestado. Y no solo eso, usted sabe. Muchos favores se le han hecho aquí. ¿Por qué me ofendo? Porque estoy un baboso, maricón. Mañana hablamos. ¿O qué es lo que quiere? No más diga. ¿Qué se va a parecer a mi mamá usted, hombre? Nunca en la vida. Está pero crecido, ¿no? Antes cuando andaba arrastrado sí, no era grosero. Cuando tocaba prestarle platica no era grosero, ¿no? Ahora sí es grosero. No, mi viejo, ni poquito ni mucho, dejemos así, no ha pasado nada. Le pide el favor, no siga mariqueando conmigo.